Muy buenas noches y sean bienvenidos a una nueva edición de Super Pizza Pitch. Quería ponerle un aire medio sombrío, comentando ya que estamos celebrando el post Halloween con Super Pizza Pitch en este nivel Switch Mansion. Encuentro un poco irónico que hayamos terminado el mes de octubre y llegáramos al nivel del terror, entre comillas, de Super Pizza Pitch. Así que vamos a ingresar al mundo 3D2 para no perder más tiempo. Y hay algo secreto acá. Y ¡ay! Cosas malas nos quieren eliminar. Voy a buscar los secretos. Voy a hacerle caso a esta cosa por primera vez. ¿Sabías que los Tots o los créditos se llaman? ¿Te puedo contar? ¡Ah! La cuestión obvia. Eres muy obvia. Ya nunca más abro esas cosas. Voy a buscar al Tobat o a la cosa secreta. Es necesario y no veo nada, así que supongo que si rompo esto, au. Espérate, tengo una idea. Y si mato a este gallo, au. Si mato a este gallo te digo, aunque es difícil que mate a ese gallo porque está muerto ya. Ok, no veo nada. Nada secreto, nada. Así que nos iremos para arriba. A ver, tratemos de llegar arriba y si pillamos algo. Ok, nada. No, pero este gallo no se muere ya. Ok. Estoy a punto de morir. Y no encuentro nada secreto. Pero hay algo secreto, entonces como extraño. A ver, y ahí arriba. A ver, y acá por acá. ¿Dónde está lo secreto entonces? Voy a morir. ¿Dónde está lo secreto? Ahí está, ya lo vi. Ucha. No voy a salir de nivel. Gracias. Ahora que sé dónde están los secretos, voy a entrar de nuevo porque me quedaba muy poca vida. Los secretos están para acá. Está cerca de la luna, de hecho. Aquí está. ¡Cuidado! A ver. ¡Ay! Estúpido. ¡Vamos por arriba! Ya listo. Y aquí está Toad. Perfecto. Ya. Ahora sí, hagamos el nivel bien. ¡Gracias! ¡Estúpido! ¡Casi te moriste buscándome! ¡Busca bien! ¡Concho! Ya, vámonos. Vámonos, princesa, ignoremos lo que dijo ese Toad. Ese Toad es tonto. Vámonos a la tubería. No creo que haya algo más secreto o algo más importante, así que... ¡otra cosa secreta! ¡Bu! ¿Por qué le va a pegar al Bu? Estúpido, los Bus. ¡Oh! ¡Pieza de rompecabezas! ¿La pieza B? Pieza 5. Perfecto. ¿Aquí hay algo? ¿Algo? ¿Algo? Cositas. Perfecto. ¡Ven para acá, pues! ¿Estás tan choro? Te quería ignorar. No me resultó. Me siento estúpido. Antes de seguir haciendo esta parte de la etapa, me voy a salir y volver a entrar para revisar si era eso lo secreto que decía la princesa. Ok, no, perfecto. Ahora sé que tengo que revisar con más calma todavía. A ver. A ver. Ven para acá, po. Con... es un bug. No debería ahuyentarlo el fuego. Oh, sí, lo oyentó. Perfecto. No esperaba eso. A ver, y ahí, muérete. ¿Y qué hay aquí? Otro más. Monedas, perfecto. Creo que podía seguir de una manera más sencilla, pero bueno. Tampoco soy un experto. A ver, y acá. ¡Quiero estornudar! ¡Ay! ¡Quiero estornudar! ¡Ay! Ya. Se fue las ganas de estornudar. Au. Aquí hay algo. Ahí está el Toad. Hay que rescatarlo. Gracias, bien hecho. Gracias. Ahora ten cuidado que casi te estás muriendo. No te ayudo. ¿Por qué te vas a morir? Si te mueres, no importa. Ya me salvaste. Toad. ¿Qué? Te odio. Yo también. Chao. Una puerta. Aquí no hay nada secreto, excepto muchas cosas. Excepto, ay, qué bueno. No hay nada secreto, excepto muchas cosas. Ah, pero aquí que hay que prender el fueguito para lograr abrir la puerta. Tiene sentido si lo pensáis bien. Voy a usar la magia, eso sí, para recuperar un poco de vida. Nunca está de más recuperar un poco más de vida. Un corazón más, nunca está de más. Muérete. No creo que sea con tiempo, ¿eh? Y si es con tiempo, bueno, le embarré. Listo, matemos a ese compadre antes que me intentara matar de nuevo. Listo. Algo me dice que usaremos esta técnica muchas veces en este nivel, porque fue como, aprende.
Mira lo que tenéis que hacer. Ay. Bueno, no importa, pescados me botaron. ¿Por qué hay pescados en una mansión? ¿Por qué hay pescados en una mansión fantasmal? Tiene sentido que fuera una mansión que fuera, no sé, en el agua. Me huele que tiene más lógica, digo yo. Entre comillas lógico, porque reconozcamos, Mario, el universo de Mario no tiene lógica. Ya. Princesa, si cooperas conmigo. Gracias por cooperar. ¡Ay, no! Demonios. Y Perry no se mareará con eso. ¡Princesa! Por favor. Oh, fuck. Ahí. Ahí, ya. Y llegamos. Listo. Uy, loco. El video ha sido puro fails. Un constante de fails. Aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algo. Algo me dice. Algo me dice que acá hay algo. No, ni nada. Ay, juego, te odio. Me obligas a repensar las cosas. Te odio. No hay nada. Algo me dice que tiene que haber algo ahí. No me convence la idea de que no hay algo ahí. No, nada, ya, filo. Estoy muy psicoseado. Estoy muy, no sé. Hay aquí hay algo. ¿Puedo meterme en esta tubería? No lo puedo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Casi me muero. A ver, ¿y acá? No, tampoco, ya, filo. ¿Qué hice esto? Otra vez voy a abrirlo. Ya. Jump on the beat care. ¿Cómo es eso? Ah, es para caminar. Ah, hacer. Escuché un ruido. Terminé el nivel y me falta un toad. Sabía que algo me faltaba por revisar. Algo me falta por revisar. ¿Por qué no entra a la tubería? Demonios. Demonios y centellas. Demonios y centellas. Ahí, ahora sí, para que haya más. Ya, espérate. Te voy a matar. No te puedo comer, ¿no? Pero voy a buscar aquí más magia porque es necesaria. No llores, no seas niñita para tus cosas. Respeto a las niñitas que están aquí, por si acaso. Porque yo creo que hay niñitas que ven mis videos, ¿o no? Si eres una niña y ves mis videos, pon un comentario abajo. Aquí está el toalla. ¡Gracias! ¡No busques tonteras y antes de terminar el nivel de una vez! Gracias. Gracias, Toad. Eres muy, pero muy amable. Ya. Ahora tengo que hacer esto. Así. Ajá. Ajá. Y terminamos el nivel con una moneda. Con una maldita y solitaria moneda. Después de todo lo que me costó conseguir, los Toad me dan una sola moneda. Váyanse al demonio. 3 mundo 3, ya, de una. A ver. Algo secreto. Primero rompamos esto. Oh, Goombas, muere. Yo creo que voy a ir a donde están las monedas. Me merezco más monedas. ¡Eso era! Desgracia. Vamos para arriba. A ver, a ver, a ver. Y aquí ya listo. No creo que haya algo más secreto. O sea, secreto, perdón. Algo más. A ver, revisemos con calma. ¡Auch! Algo me dice que por allá, por el otro lado. Juego, desgraciado. ¡Uy! A ver, a ver, a ver. Es una pieza rompecabezas, la buscaré. Yo les dije que no iba a buscar las cosas así como con afán, pero si las puedo ir a buscar, las voy a buscar, no voy a. Además, hasta me huele que es más sencillo. Considerando que voy a tener que bajar de nuevo. Ya. Vamos arriba, arriba, arriba. ¡Monedas! Oh, no había visto las monedas. O sí las vi, pero no las pesqué. Y las ignoré. No me queda nada de vida, necesito vida. Goomba. Dame vida. O sea, magia. De ahí voy a recargar la vida. Ahí, cuidado. Ajá, ajá. Ahí. Ya, mucha magia gastada solamente para 3/4. No, 2/4 de corazón. ¡Au! ¡Para perder uno y caerme! ¡Maldita sea! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo miedo! ¡Maldito fueguito! ¡Estúpido y sensual fueguito! Estúpido y sensual fueguito. Casi me maté. A ver, a ver. ¿Y ahora? ¿Qué encontramos por acá?
Una puerta. ¡Ay, loco! La princesa me tiene loco. Es muy estúpida. ¡Ay! Me voy a rascar la nariz. Y me voy a enfocar. Listo. Ya entremos. No creo que haya algo secreto. Ir a revisar por si las moscas. No, listo, ya salgamos. O entremos, mejor dicho, no sé ya. ¡Oh! Murciélago alegre, me pegaste y me dolió. ¿Qué hay acá? Monedas. Y por acá. Y vida y y magia. ¡Perfecto! Gasté todo lo... Encontré todo lo que necesitaba, menos el Toad. Bajemos. A ver, por acá. Algo me dice que el Toad está ahí arriba. Algo me lo dice. Es demasiado pensado. No, fue demasiado pensado. A ver. Cuidado, princesa, no te caigas. A ver, y ahí. Y aquí no, aquí no, esto no es transparente ya. Me quedo claro. ¡Mi! ¡Casi me mato! ¡Ah! A tiempo, casi me morí por eso. No puedo entrar ya. Ok. Ahora sí podré entrar, yo creo. Porque ahí está el Toad que necesitamos. ¡Sí! Hola, Toad. Te vengo a rescatar. ¡Gracias! Estaba casi muriéndome asfixiado. ¡Me salváis! ¡Gracias! Pero no te ayudaré. ¿Algún día encontraré un Toad que me ayude? Pregunto. ¡Ay, casi me mata! Una puerta. Camino. Magia. Corazón. Moneda. Puerta. Voy a rizar esta puerta primero y después me volveré si es necesario. Ok, esto no me tinca, bueno. Y me tinca que es la continuación del nivel, así que voy a ir primero a la puerta número 1. A ver qué hay ahí. Vamos para allá. Puerta número 1. Puerta número 1. ¡Ah! ¡Au! Fantasma desgraciado. Ni cuánto puedo matar con fuego, no quiero. Porque, irónicamente, matar con fuego es como... Ya, la embarré, creo. Sí, ya la embarré. Y el Toad está ahí adentro, estoy seguro. Ya, de nuevo. Entonces por acá. Ahí, ya. Fuego. Y si voy así. No. Ya, bueno, fuego. Y el otro está por acá, ¿no? A ver. Ahí, fuego. Oh, ya. Vamos por el Toad. Oh, Toad. Me hace tan feliz. Gracias. Yo también me soy feliz, pero no te ayudo. ¡Ay! Bueno, tenía que caerme, creo. Voy a hacer una entrada y salida como rara. Ya. Sigamos con el nivel. Ha sido... un poco... extraño... este nivel. Voy a rizar... Primero voy a rizar eso del Boo. A ver... Ok, supongo que se libera. Y creo que me persigue. Y si me persigue es malo. A ver, y aquí hay luces. Ok. Ven, Boo. Muere, Boo. Y te usaré de plataforma. ¿Por qué no? La cuestión un poco... Aprovecharé tu muerte. No había nada secreto ahí, ¿verdad? ¿Sí? No, perfecto, ya, vámonos de aquí entonces. Retirémonos antes que sea muy tarde. Puerta, me llamas a entrar. Secreto, Toad, por favor, ¿dónde estás? Por acá debe estar el Toad secreto. Ok, estoy como caminando en... A ver. Ok. No sé lo que estoy haciendo. Tuberías. Toad. Ok, eso es lo único que me importaba. No me interesa más y no quiero entender el porqué de tantas tuberías. No lo voy a descubrir. De hecho, ya estamos llegando al tiempo, así que... ¡Oh! Y terminamos nivel. ¿Terminamos nivel con qué? ¿Con qué? Ah, ¡terminamos nivel con... ¡Otra vez! ¡Un cebollín! ¡Ándate al demonio! ¡Ándate al demonio! Ya. Algo que dije en la primera edición de Super Princess Peach y que no he respetado ha sido que íbamos a revisar el glosario, a ver los personajes que hemos tenido. Vamos a hacerlo en esta edición y vamos a hacerlo como cada 4 o 5 ediciones para que sea ordenado.
Bueno, tenemos a Goomba. Es un traidor según esto. El Goomba enojado, el Goomba triste. Para Goomba, el Goomba triste y el Goomba rojo. Nos falta solamente... Para Goomba rojo, perdón. Que nos falta solamente uno de esta página. Ya, el Goomba verde, el Goomba rojo, el contento Goomba rojo, el paratrupa, el paratrupa verde enojado y el paratrupa rojo. Aquí tenemos al alegre paratrupa rojo y a los Spiny. Piraña plant alegre, un Nipper, un triste Nipper, Gladpully y la planta Volcano. Chip Chip Boo, el Big Boo y el Dry Bones, lo vimos recién en este momento. La Little Sparky y los Hot Head, fueguitos desgraciados. Bullet Bill y Banzai Bill. Las Bobombas, las Parabombas. Fang, los Fang con intentos. Raven, ese me da raro. Y los jefes, Pitipiraña, aquí dicen Boss Plan, pero es Pitipiraña. Y Hu, nos faltan más y eso. Bueno, muchas gracias por ver esta edición de Super Princess Peach para el Nintendo DS. Recuerda suscribirse a mi canal de YouTube y al grupo en Facebook y Twitter para encontrar actividades más recientes. Bueno, eso sería todo. Nos vemos, se me cuidan. Adiós. No olvides colocar me gusta al video y suscribirte a mi canal de YouTube, además de buscarme por Twitter y Facebook, donde encontrarás mi actividad más reciente. Gracias por ver mi video.